Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a una nueva edición del noticiero nominado. Desde ya bienvenidos también sus Superchats, sus contribuciones a través de clicar en el signo dólar del chat del estreno. Y muy bienvenido, muy buenas noches, mi buen amigo Nicolás Martínez Laje de ese gran canal que es Terapia Liberal. Bueno, muchas gracias, Nico. Arrancamos con Elon Musk promoviendo la tecnocracia, I, I have discussed with Trump the idea of a government efficiency commission. Nice. Yeah. And, uh... I would be willing to uh, be part of that commission. I wonder how hard that is. The, the antibody reaction would be very strong. Yes. Yeah. <laughs> so um, you, re, you really have to, you're attacking the Matrix at that point. The Matrix will fight back. No, la comisión de eficiencia. ¿Cómo lo ves, Elon Musk? ¿no? ¿La comisión de eficiencia de qué? ¿De qué? ¿De, ¿De, sus autos, de sus autos Tesla, que son los peores del planeta, que se enciende la calefacción 45 grados, se derritan los usuarios que en piloto automático se arrojan por los acantilados, que acumulan más demandas por muertes que ninguna otra automotriz de la historia de la humanidad, que necesitan financiar los lobbies de prohibición de los autos comunes que tuvieron éxito en Europa para forzar sus ventas y aún así se van a la bancarrota, o de los cohetes, de SpaceX que se caen uno tras otro y que pagamos los taxpayers americanos también, como Space X y Neuralink, que de los de 23 monos se murieron 15, sobrevivieron 8, ahí está. ¿Y qué le, qué le espera ahora a los humanos? Pues lo están probando en humanos. Un mm, muchacho más que no es inocente. Que aparte se tomó el trabajo de publicar en redes esto, ¿no? El Departamento de Eficiencia del Gobierno, voy a aceptar. ¿Por qué? Porque Trump volvió a sugerir ahora en una entrevista que querría que Elon Musk sea parte de su gabinete. Y bueno, también si te está financiando gran parte de la campaña. Y por 45 millones de dólares por mes. Mirá. Hablando de financiamiento y demás, ¿no? Waltz elogió el comunismo chino como un sistema del que todos comparten. Como profesor de estudios sociales, Waltz le dice a los estudiantes que todos en China reciben arroz gratis. Esto viene de un artículo que publicó en el año 1991, Cartas desde China. Eh, Waltz en, eh, acá en un diario local. Este Ahora es el dice moderado. Que tenía que restarle miedo a la cara, o sea que la gente tenga menos miedo de la candidatura de Kamala. O sea, el, el vice maoísta, lo, en cualquier momento lo ponen con el traje mao grisco cuello recortado, cuadradito, ¿no? Y el pin rojo y amarillo. Por Dios, ¿de dónde lo sacaron a Waltz? Tremendo, no. Aparte, mira, si querés te, te amplío un poco lo, lo que escribía Walsh en la década del 90, que ya contamos que viajaba frecuentemente, que dio clases, que abrió después una agencia de turismo, que se llevó a su esposa de Luna de Miel a China. Mirá lo que ponía. Y, y, y te tengo una perlita en esta nota, Nico, no lo vas a poder creer. Mirá, significa que todos son iguales y todos comparten, obtienen comida y vivienda gratis, decía Waltz. Y una bala en la cabeza si desobedecen a los tecnócratas del partido. Sí, ciertamente, Ana, ah, no, pero te tengo una, una, una píldora ahí tremenda. El médico y el obrero de la construcción hacen lo mismo. El gobierno chino y el lugar para el que trabajan proporcionan vivienda y 14 kilos o alrededor de 30 libras de arroz por mes, consiguen comida y vivienda. ¿no? Artículo de 1991 en el Alliance Times Herald de Nebraska, escribía Waltz. Mirá, el socialismo de una persona es la vecindad de otra persona, escribía acá dice, el optimista Waltz. Pero, pero, ¿este sabón de dónde lo sacaron? Que encima se supone que es ex militar y todo exagerado, semifalsificado. Es un comunista, pero perverso. Recomendado en nuestro video de Tim Waltz, que secuestra adolescentes a pedido de sus financistas de, de campaña, ¿no? Tipo turbio, ¿eh? Muy recomendado. Mirá, pero, pero escuchate esto o no se puede creer? La guardia nacional de 25 años en ese momento escribió en una carta a uno de sus ex profesores universitarios que estaba siendo tratado como un rey en China. En China, Walsh dijo que recibía un salario que duplicaba el de los profesores chinos. Le dieron un departamento decorado con un televisor a color y tenía la única residencia con aire acondicionado en el campus. Dijo que también que le hicieron fiestas en su cumpleaños. Y en Navidad, no importa cuánto tiempo viva, nunca me volverán a tratar tan bien, dijo al Times Herald, a este medio, después de llegar a casa. Me dieron más regalos de lo que podía llevar a casa. Fue una excelente experiencia. Este en ningún momento se dio cuenta, lo estaban cooptando. Este es un exégete, un agente comunista directamente. <laughs> McCarthy se va a salir de la tumba, viste, con el garfio es que es el momento para quizás recordar el clip ese de Yuri Vesmenov, ¿no? Que hablaba de la, de la inserción cultural y los agentes de un lado al otro. Pero a ver este muchacho, no, o sea, no se dio cuenta. Me pagan el doble, me dan el, el, el departamento especial, me festejan el cumpleaños, los del PSC. No, increíble. Bueno, este será el vicepresidente, anda a saber. Pero lo cierto, Nico, que gane quien gane, hay algunas instituciones que permanecen, como el Council on Foreign Relations. ¿Te acordás de Hillary Clinton, ¿no? Diciendo eh, acá estoy como en casa, en el CFR y más. Bueno, eh, uno de los principales politólogos del CFR sugiere que Harris, en el caso de ser presidente, no se va a concentrar en Europa, como están opinando todos los periodistas del mainstream, sino que se va a centrar en la diplomacia con China y el Indo-Pacífico. ¿no? Unámoslo a su vicepresidente. ¿No? Qué, qué interés habrá ahí. Eh, acá Rush Doshi, ¿no? Del CFR dice que el historial de la vicepresidenta muestra una profunda participación y priorización de la región, en particular sus relaciones con el PCC, Xi Jinping y compañía. ¿no? Esto, fíjate, me parece bueno tratar trataste en un video, ¿no? Este plan que curiosamente sale a la luz, ¿no? Estamos tratando de unir varios, varios focos. Sale a la luz este, esta estrategia nuclear que en realidad tenía unos meses de antigüedad, ¿no? pero ahora sale para el momento electoral, hablando de esta eh, reenfocarse, la amenaza a china, volver a invertir en armas nucleares, en restoquearse, ¿no? aumentar para beneplácito del complejo militar industrial, ¿no? por supuesto. Vuelve a aparecer este plan, ¿no? aprobado a principios de este año donde habla de Rusia China y Corea del Norte no el informe que publica el New York Times esta semana como si fuera algo llamativo no antes de arrancamos con Elon Musk tenemos que inevitablemente cuando hablamos de Musk a hablar de Peter Thiel no el ex socio de Musk entonces el socio de Peter Thiel el CEO de Palantir Alex Carp que realmente no es muy común que dé notas, ¿no? Y aparece esta semana en una entrevista al New York Times, eh, donde habla de entre, entre muchas cosas. Fíjate, arranca con esto que Peter Thiel, el apoyo de Peter Thiel a Trump y en particular a Vance, dificultó algunas cosas para la empresa para antir una contratista estatal eh, a nivel global, ¿no? Del Estado de Israel, del Estado de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, et, et al, ¿no? De las agencias de tres letras y demás. Ahora, fíjate cómo juega esta gente, ¿no? Porque Peter Thiel ha financiado la carrera de Vance históricamente. ¿Sabes a quién apoya a Carp y a quién ha donado activamente en esta campaña? ¿A quién? Imagínate, a Kamala. <laughs> ¿O te parece? Donante de Biden, ahora de Kamala Harris, Alex Carp, defendiendo en el New York Times. Curioso, ¿no? La misma... Huevo, los... Huevos en todas las canastas. Ahí está. Ahora, acá contra info, nos recuerda un detalle, ¿no? Que Alex Karp es miembro del comité directivo del grupo Bilderberg. Y también en esta entrevista con el New York Times ha dicho, ¿no? Que, se, que es probable que Estados Unidos libre una guerra de tre, en tres frentes contra Rusia, China e Irán, de acá a lo que viene, ¿no? Vamos a ver algunas de las declaraciones. Dice, afirmó que cree que es muy probable que Estados Unidos se verá envuelto en una guerra de tres frentes con los países mencionados y como resultado afirmó que el Pentágono debería seguir desarrollando armas autónomas a toda velocidad, señalando que existen grandes desajustes en cuanto a hasta dónde estaría dispuesto a llegar Estados Unidos en una guerra en comparación con otros países. Es decir, otro más que, y aparte contratista, que alienta... La campaña de pánico, de miedo, que termina en más dinero de los contribuyentes financiando guerras alrededor del mundo y llenándole los bolsillos a estos mismos muchachos. Ya sea Musk, Till, Carp. Eric Smith de Google, también bancando el, al lado azul, al lado Harris eh, Walls, que como vemos al principio, conectado con los enemigos, ¿no? De paseo. Cooptado, probablemente, muy raro realmente lo que ponía Walls en la década del 90. Y bueno, como dice desde el CFR, Kamala también con muy buenas relaciones con China. Ahora, aquí, ¿qué, ¿qué es la novedad de la campaña de Trump? El apoyo a las criptomonedas y esto y el otro, que dijimos acá en el nominado. Mirá, Bloomberg, Kamala Harris respaldará políticas amigables con las criptomonedas. Votes a quien votes, estás votando casi lo mismo. Por supuesto, hay diferencias, ¿no? Para que no sea tan evidente el fraude. Pero votes a quien votes, estás votando a exactamente los mismos detrás, ¿no? Bueno, Trump, hablando de tecnológicas y esto y lo otro, un, una pequeña controversia esta semana, de vuelta con Taylor Swift y demás, como todos se quieren colgar de la chica del momento, ¿no? Del artista estadounidense, artista. Bueno. Recomiendo mi documental sobre Taylor Swift, una persona que ha aprovechado bastante esta ambigüedad política, por más que pertenece completamente a las filas de la progresía, exalta las fantasías de los Trumpistas, no sé por qué. Supongo que la popularidad, ¿no? En, en definitiva es lo que cazan los políticos. Bueno, resulta que Trump retuiteó, compartió imágenes generadas por inteligencia artificial falsas que mostraban apoyo de las fanáticas de Taylor Swift a Donald Trump, a la campaña de Trump. Swift for Trump. Eh, era lo, lo que compartió acá, no Fox no, no nos trae la imagen. Eh, pero bueno, esto causó controversia, ¿no? Inclusive hablaban de una potencial demanda, ¿no? Contra de Taylor Swift, contra Donald Trump, que no va a pasar, por supuesto. Un funcionario del Departamento de Energía de Biden pide armas nucleares, bueno, raras, como parte de la agenda armas radical. Armas nucleares queers. Queer, ¿no? Esto es un sí. meme. Vos te acordás del famoso meme, ¿no? Sí. De la bomba nuclear normal. Seguramente Gerardo lo va a poder poner a edición. God damn right. Y la bomba nuclear con los colores de la bandera LGBT que son los demócratas. Bombas nucleares inclusivas. Esa es la propuesta para cambiar el mundo para bien. Pero van, la, destinadas, las ¿van destinadas al público general o específicamente matan solo a los machos heteropatriarcales o solo a las personas de minorías sexuales. No se entiende bien. Realmente, re, realmente no se entiende, pero parece. La, la realidad cada vez, cada vez parece más un capítulo de los Simpsons, ¿no? Ciertamente. Pero ¿cuál es la excusa, Nico? ¿Qué, qué dicen en la nota sobre las armas nucleares queer? Esta funcionaria, que, la que está acá en la foto, Lena Nair, eh, dice: la teoría queer también se trata de rechazar el principio de que la disuasión nuclear crea seguridad y el desarme crea vulnerabilidad. Eh, dice la teoría, informa la lucha por la justicia nuclear y el desarme. Ayuda a cambiar esta teoría la percepción de las armas nucleares como instrumentos de seguridad al contar las historias ocultas de desplazamiento, trauma causadas por su producción y prueba. Es esencial para crear una política nuclear eficaz, ¿no? Estas políticas eh, de inclusión y equidad etcétera no eh, recordemos mira acá nos recuerda Fox no que está Nair esta funcionaria mira para quién trabajó para el Instituto Simpson, financiado por la Open Society de George Soros, no. Eh, bueno, entender la DEI como un conjunto de valores críticos para la seguridad y, por lo tanto, como un elemento de una cultura de seguridad nuclear efectiva. Las partes interesadas pueden explorar cómo la DEI, diversidad, eh, equidad, no. Al e, momento me siento en una distopía. Siento que esto es una película. No. Es que es un capítulo de los Simpsons, la realidad, no. Bueno, vamos a la siguiente nota, Nico, porque ya, ya, el, no, no, no podemos abundar nada más allá de esto que ya hemos dicho. El periodista Bob Woodward, conocido, ¿no? Los libros sobre la, los entretelones de la Casa Blanca y demás, ha avisado, ojo, que en octubre tengo un libro sobre la administración Biden que va a ser explosivo. Vamos a ver, no ha dicho mucho, pero parece que no va a ser amigable ni con... Eh, show ni con Kamala Harris, eh. atención, habrá alguna sorpresa por ahí. Es un periodista bastante ligado, digamos, a la, la progresía estadounidense. Es el de los, bueno, el, el ala oeste de la Casa Blanca, ¿no? Claro, es el de el que sacó el libro sobre la presidencia de Trump, los escándalos en la, en la Casa Blanca. Es, es un, un respetado periodista, ¿eh? tiene sí, lo prestigio. Conozco, lo, voy a, sí, sí. lo voy a incorporar un a par. mi documental definitivo sobre Harris. Bueno, ahora un par de notas respecto a lo ocurrido en Butler, Pensilvania, el 13 de julio. Eh, ¿no? Varias cosas que se confirman lo que venimos diciendo de este humilde espacio. ¿no? Un grupo de vigilancia dice que el FBI está ocultando registros sobre el intento de magnicidio sobre Trump. Se trata de Judicial Watch quien ha pedido que se liberen datos, registros al FBI y al servicio secreto, ambos han negado, negado revelar esa información. Curioso, ¿no? si no estás investigando a nadie más, si eh, no, no hay ningún asociado al tirador, al eh, presunto tirador Tomás Crux, bueno, ¿por qué no? ocultar detalles de la investigación. Salió también a la luz un video del de propio Crux caminando por el lugar donde venían merchandising a las 4 y 26. ¿Y por qué resalto la hora? Porque a esa hora uno de los policías locales decía que veía a, una, a la persona sospechosa, que después sería relacionado con Thomas Crux, a más o menos 3 kilómetros de donde estaba ocurriendo este video. O sea, había otra persona sospechosa. A la que después se trató de ofuscar la realidad y vender que estaban hablando de la misma persona. Fíjate, ahí tenés a, al chico caminando, tranquilo, ¿no? Nico, esto es sí. increíble. ¿Cuánto más? O sea, ¿cuánto más vamos a ver? ¿Están, o, o lo armaron pésimo. Sí, lo armaron pésimo. Definitivamente que el fanpage esté vivo es la prueba de que lo armaron pésimo. Pero esto, o sea, están dejando las huellas incriminatorias. Eh, bueno, yo ¿No hice un vídeo. Hacer solamente haya rodado la cabeza de, de una persona, ¿no? De la directora de los servicios secretos. Ah, ¿Cuánta no. Gente te, más tiene te que tengo, te, te tengo algo, algo por ahí también, ¿eh? Mira, ya, ya que estamos eh, oh, el, el 23 de agosto, eh, directamente el viernes, cinco funcionarios del servicio secreto, que no se han revelado los nombres ni los cargos, fueron relevados de sus puestos, ¿no? Cinco funcionarios que participaron de este meeting. O sea, empezó un poco la casa, pero andás a ver, no se sabe si son agentes de campo, eh, cuál lo, es su grado de autoridad. No se sabe, realmente eh, es curioso, es curioso el, el manejo de la información que están teniendo al respecto, ¿no? Ahora fíjate, New York Post, eh, Thomas Crux tenía cuentas de mensajería encriptadas en Bélgica, Alemania y Nueva Zelanda. Pregunta número uno, ¿por qué no revelar cuáles eran los servicios? O sea, ¿por qué mantener el secretismo sobre esto? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido? Y acá, ¿Qué tipo, la... cuentas, ¿qué tipo de cuentas? ¿Qué había en esas cuentas? ¿Con quién hablaban las cuentas encriptadas? Preguntas básicas ¿no? del manual de periodista. Mirá, y hablando de eso, hay, está compartiendo alguna información de que el próximo, este de lunes, eh, el representante Chip Roy, que es parte de la... Nueva Nico, la nueva comisión investigadora del evento de Butler, va a llevar un panel de periodistas independientes al Congreso, donde van a plantear algunas preguntas incómodas como la que estamos desde nuestro espacio, ¿no? Por ejemplo, para poner ¿no? un, un comentario, ¿no? Eh, vos fíjate, el chico este, ¿no? Llega con un, un auto un Nissan, no con una camioneta blanca, lo estaciona en la puerta. ¿no? Al frente del edificio AGR, donde se daría todo el drama, sin ningún escondite, sin absolutamente nada. La, um, después se lo ve ahí en el video, caminando tranquilamente, ¿no? Sí. al aire libre. Después se le saca la foto en la que está con el celular, eh, una foto tomada abajo donde están los francotiradores de la policía local. O sea, ningún tipo de, de resguardo. ¿Te acordás el video que está caminando por la cerca? Está caminando del lado donde está el resto de la policía local. Tampoco, ninguna, ningún tipo de preocupación. ¿Por qué Thomas Crooks no tenía ningún cuidado con ocultarse? Vos hablás con el sheriff, ahora te has metido a discutir constantemente con el sheriff del condado de Butler en un mm. ejercicio de periodismo ante el cual me saco el sombrero. ¿Qué dice el sheriff del condado de Butler para esculpar a la policía local? No, lo, lo que dice el sheriff de Butler, que él no lo coordinó, que el coordinador es el fiscal de Butler, Richard Goldinger, que es el que ha estado dando la cara. Yo mostré en mi video que Goldinger mintió. Eh, pero todas estas cosas, Nico, a mí me llama mucho la atención porque nosotros desde nuestro lugar estamos mostrando. A ver, las declaraciones están, son contradictorias, están mintiendo y no pasa nada. No los convocan a declarar. Vos fíjate, no hay una investigación judicial. Lo que a mí más me inquieta es por qué los republicanos no, no agitan más el avispero con este tema. A mí me convence de que hay gente en el partido republicano que quiere que maten a Trump. Otra no, explicación no hay. Mira, la, la verdad que. Si pensás en el primer panel que armó el Congreso, una de las más entusiastas fue Alexandria Ocasio Cortés, ¿no? una figura ultrademócrata, anti-Trump. Es llamativo, ¿no? Que en ese momento, Alexandria Ocasio Cortés fue la más interesada en esclarecer el tema del atentado a Trump. Fue, a, al menos hizo preguntas muy inteligentes, que, que ponían al servicio secreto en un lugar muy incómodo. Y Trump la elogió. Dijo exactamente que era como Eva perón y que era carismática sí. y que seguía con interés todo lo que había hecho mm. sabes qué es eso igual para mí es, es como cuando el pp en la época de rajoy en españa posicionó mediáticamente y en, subió al ring a podemos para hundir al partido socialista mm. es así es como elegir al enemigo no el ala más radical un guiño de la ala más radical de los demócratas y hasta un guiño irónico de la, a la más radical de los demócratas, a Trump, porque deja mal parado a los demócratas moderados. Bueno. Bueno, pero vos fíjate esto. Hay silencio del espacio republicano, salvo a los más fervientes trampistas, digamos. Eh, silencio del Partido Demócrata. No hay investigación judicial. El FBI nunca ha hecho una actualización de la investigación al público. Desde el 14 de julio el FBI no publica nada. Eh, bueno, vos fíjate. El punto de lo que se va a plantear, al menos eso es lo que circula, es que eh, lo que hemos mencionado hace un par de semanas acá, el ¿Crux era voluntario? ¿Viste que hubo una convocatoria, un llamado a voluntarios para las fuerzas, para apoyar a las fuerzas de seguridad que no había en el lugar suficientes efectivos? Crux fue un voluntario. Ahora se probó que Crux fue 43 veces al campo de tiro, que habían dicho que lo conocían de vista, nada más, 43 veces en un campo de tiro, Nico. Donde Tony Guy, este sheriff de Butler, estaba, Erick, a, 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 había dado ocasionalmente eh, eh, capacitaciones. Greg Nicol, el sniper, el francotirador que abandona su puesto y, como mostré en el video mío, le da indicaciones que hace que la policía busque a Crux por otro lugar, un lugar equivocado hacia donde Crux eh, finalmente fue. También eh, disparaban en, en ese lugar. Entonces, la pregunta es. Este chico andaba tan pancho por, como por su casa, ¿no? Y sabía tan bien la ubicación, dónde ubicarse él, dónde estaban los puntos flojos de, de la seguridad. Y encima se benefició de que eh, agentes abandonaran sus puestos porque era voluntario, tenía toda la información de cómo estaba planificado. Te digo una más, la gente del condado de Beaver, que es el que está eh, al lado donde, donde ocurre todo esto, estaban pagos por el servicio secreto. Era una actividad remunerada, no fue voluntaria la participación. Estaban contratados por el, el, el servicio secreto para estar en el mitin de Trump. Y bueno, a, a abandonaron sus puestos si y fueron funcionarios a ponerle, ¿no? A que pase todo esto. La pregunta, no y volviendo a la nota del New York Post. El chico este, de 20 años. Fíjate, 43 veces del polígono, polígono de tiro. Tiro, arma larga, largo alcance y demás. Experto para esquivar a todo el servicio secreto, a la policía local y esto que lo otro. Volaba drones. <laughs> sí, Tenía... ya, es, es, es verdad, la verdad. Sinceramente, es, es Superman, es James Bond tenía, fíjate, cuentas encriptadas que el FBI no pudo, o celulares encriptados que el FBI tuvo que recurrir al Mossad a una empresa de software israelí para, para que los desbloquee, tenía cuentas encriptadas acá como estamos viendo, ¿tú? fabricaba eh, pum, ¿no? cosas para <laughs> detonar en su en su casa, ¿no? que habían encontrado artefactos, ¿te acordás? Sí. O sea, este chico que era eh, Jason Bourne, ¿viste? <laughs> Sí, sí, sí. Está, está mejor, mejor preparado que abril Haynes y compañía, ¿no? Las directoras de la CIA la Agencia de Seguridad Nacional. Así es, ¿no? Bastante, bastante extraño. Lo cierto que igual esta no pudo pegarle el tiro, ¿eh? O sea, <laughs> mira, los que están siguiendo esta pista de que él estaba ahí como un voluntario están afirmando que si ese fue el caso, él no estaba ahí para tirar. Él estaba ahí como un observador de apoyo a otro francotirador. No sé. Ha pasado más de un mes, Nico, y no se ha publicado ni la autopsia, ni las pruebas de balística, nada. Tanto secretismo. ¿Qué está pasando? Bueno, eh, Mike Walsh, mira, justo eh, parecido al candidato a vicepresidente, eh, reveló al Daily Mail que van a plantear la hipótesis de que no estaba solo en el lugar Thomas Crooks. Que te sumo una cosa más. ¿Te acordás el tema de la escalera y el recibo del Home Depot? Uh -huh. ¿Por qué no mostraron la cámara del Home Depot? ¿Había una cámara de seguridad? ¿Por qué nunca se vio eso, la Crux saliendo con la escalera y demás? ¿Estaba acompañado Crux cuando compró la escalera? ¿La escalera que no llegó al lugar? Bueno, eh, extraño, lo cierto, Nico, bueno, ahí está apareciendo la hipótesis de que estaba acompañado, algo que venimos diciendo hace bastante, ¿no? Mirá, del servicio secreto... Hago un capítulo. paréntesis igual sobre The Gateway Pundit. No es un sitio especialmente confiable, pero yo sé que, digamos, la línea de tu investigación rigurosa eh, va por acá, digamos. O Así sea, si que la ponemos ilustrativamente porque tampoco hay muchos medios que estén hablando de estas cosas. Es que es, que es un punto. Vos sabés que eh, esta semana lo leí en Zero Hedge también, que decían: Che, ¿qué pasa? Atentaron contra la vida de un expresidente, algo que no ocurría hace. Eh, Décadas. Y no lo cubre nadie. Nadie está siguiendo la investigación. No puede... Lo abandonaron, lo abandonaron masivamente. Y habían hecho algunas cosas bien los medios tradicionales, New York Times, Washington Post, pero se ve que les bajaron la línea de hasta acá llegó. Así es, así es, Nico. Bueno, hablando del servicio secreto, la, en la edición anterior, en vivo, mostramos eh, que el servicio secreto lo remueve de, de una entrevista que está dando en Arizona a Donald Trump por un riesgo. mira esto. Una agente del servicio secreto abandona su puesto para dar de amamantar a su bebé. O sea, fue a un mitin de Trump con su bebé y después fue a una, una zona restringida a amamantar a, a, la, a la criatura, abandonando su puesto. Un agente que estaba supervisando, la, el, el, controlando ¿no? lo que estaba ocurriendo, se encontró con esta novedad. O sea, el servicio secreto realmente no, no sé qué están haciendo. No, la, la verdad que hay que, hay que sospechar. Bueno, ¿te acordás que la semana pasada hablamos de este caso de, de un viudo que demandaba a Disney porque su esposa había fallecido en uno de los parques y Disney eh, eh, promovía, ¿no? Rechazaba la, la demanda diciendo, bueno, el contrato de Disney Plus me exime de cualquier tipo de responsabilidad. Bueno, Disney finalmente, por eso lo traemos, después de la presión ¿no? mediática y demás, la, la opinión pública diciendo es una barbaridad, eh, retira. No, la renuncia al derecho de arbitraje, lo que va a dar paso a que finalmente el viudo demande, ¿no? Y hablando de los medios, Matthew Perry, el actor de Friends que falleció eh, hace no, no mucho tiempo. La particular historia ¿no? de la proveedora de Matthew Perry, que los padres tenían un, franquicias de KFC, como en Breaking Bad, ¿no? Los Pollos, los pollos eh, Hermanos. Exactamente, los pollos hermanos de Breaking Bad, qué gran serie, ¿no? Pero vos te das cuenta que el caso de este pobre hombre Perry lo que hace es poner en evidencia una vez más, una vez más, eh, la cuestión de la prohibición de las drogas, la absoluta hipocresía de la prohibición de las drogas, y que vas a encontrar canales de todo tipo, digamos. Bueno, sigamos, Nico. Ahí está, bueno, la última de los Estados Unidos, finalmente después de muchísimo tiempo, ¿no? Un informe del gobierno, o sea, un informe oficial, algo que medios alternativos decían hace décadas, eh, habla de que el agua, el agua tiene un límite superior, ¿no? De, de algunos productos, como pueden leer ahí, que está afectando, tiene un, una relación directa con una caída en el coeficiente intelectual de los niños, ¿no? El exceso de este producto en el agua. Algo que yo lo vengo, o sea, desde la década del 60 me parece que el gran, el gran periodista este, el que sacó el libro sobre la isla de Jekyll, de la historia de la Reserva Federal, uh, se me fue el nombre, es un señor grande, ya muy, muy grande realmente. Bueno, uno de los primeros de la década del 60 que están, que están con eso, ¿no? Bueno, pasamos a Europa y... Una semana más y una nueva imputación al hermanito de Sánchez, ¿no? Ahora encuentran una con la Diputación de Badajoz, a unos nuevos vínculos, a nuevos contratos. La jueza que está actuando en la causa finalmente, finalmente reclama las cinco últimas declaraciones de renta del hermano de Sánchez ante su inexplicable patrimonio, ¿no? La justicia lenta y eh, ciertamente condicionada por lo que va saliendo en los medios, ¿no? Que van investigando lo que va ocurriendo, pero se sigue sumando pruebas de tráfico de influencias, ¿no? Del hermano de Sánchez y casi la organización criminal de los Sánchez, ¿no? Así es, el clan ¿Cómo? Sánchez. Están ya aprendiendo del clan Biden. Exactamente, la misma, la misma iniciativa, ¿no? De venta del activo que es el poder político. En Inglaterra tenemos a Carlos III con el, la saga con el príncipe Andrés finalmente. Han removido la seguridad que tenía en, en su mansión, la que, en la que están pidiendo que. en Frostmore Cottage, ¿no? La, la mansión esta que están pidiendo a Andrés que se vaya, el ex favorito de la reina. Bueno, ahora le, un empujoncito, cada día le van empujando un poquito más. Andrés, como dijimos, estaba esperando que pase a majo, mejor vida al rey, ¿no? Para a ver si zafa. Y hablando de mejor vida, mira acá lo tenés a Harry y a Megan bailando salsa en Colombia. Esto sí que la pasan, la pasan mal, ¿eh? Bueno, entonces veamos cómo disfrutan, ¿no? El ritmo Harry y Megan. <laughs> Mal eso, ¿no? viajando por el mundo enseguida sigue, sigue, siguen teniendo la misma vida que la realeza es impresionante pero bueno enseguida en, en, en digamos sueltan y pasan a bailar entre ellos viste porque eh, eh, van a algunos lugares y no quieren mucho a la plebe viste esto que lo otro bueno, eh, en definitiva Acá este, esta es una nota bastante interesante que ha salido de los Países Bajos, que no, no solemos tener noticias de los Países Bajos. Acá levantaron los medios que un hacker, mirá, logró apoderarse de 4 millones de sistemas de paneles solares en 150 países. ¿no? Entró, violó los sistemas, entró un hacker ético eh, y demostró lo fácil que le podía hacer en cuestión de minutos vulnerar los sistemas, imagínate, en la utopía, perdón, la distopía ecologista. Eh, claro, imagínate lo que podría llegar a pasar. Todos oscuras. ¿no? 150 países, bueno, sería el decrecimiento, ¿no? La, el momento de oro de varios de estos dementes, de ¿no? Bueno. El Foro Económico Mundial publica cuatro riesgos globales a tener en cuenta en esta era, ¿no? en la era post-2020. Dice, está siendo marcada por un mayor riesgo global y eventos, Nico, de choque impredecibles. Dice, el poder se está dispersando en, en una era posterior a las superpotencias. O sea, apostando a esta idea de la multipolaridad y demás, ¿no? Eh, Klaus Schwab y demás. Dice, mientras los gobiernos luchan por una crisis recurrente de legitimidad política en todo el mundo. Yo Este es un punto que me tomo un segundo para meter un bocadito ahí. Porque la idea del modelo tecnocrático pasa mucho por ahí. Destruir cualquier idea de la representación, el sistema democrático, ¿no? de la elección de la gente, de ponerle, ¿no? ya sabemos con todos los problemas que, que tiene eso. Pero romper con eso para que nazca, para que se establezca. Ese modelo, fíjate más al principio, ¿no? esa comisión de la eficiencia y demás. Pero primero tenés que terminar con la legitimidad del sistema actual. La gente tiene que renunciar, pedir el nuevo modelo. Y ciertamente en el en vivo que hicimos, ¿no? Que hablábamos de las contradicciones y le, de lo patético ¿no? del show político en uno y otro lugar, realmente. Cada, están operando de esa, de esa forma, de, de cara a, a la opinión pública, que terminen con. que pidan este gobierno. De los expertos, digamos, ¿no? Así que dice: el poder se dispersa en una era posterior a las superpotencias, algo que vos lo has desarrollado más que bien, eso no está pasando, ciertamente. Un gran año electoral no detendrá nuestra recurrente crisis de legitimidad política, lo que acabamos de discutir. Una crisis mundial de salud de la cabeza más compleja. Ahí estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Ellos son los principales exponentes. Nos están Claro. Sí, sí. sí, 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 totalmente. Y dice: una era de eventos impactantes, surge un nuevo grupo extremo global. Dice que tal vez incluso se aproveche de las herramientas de la inteligencia artificial, aprovechando las múltiples guerras y el liderazgo en declive, ¿no? Ciertamente, ¿no? Para el control de la inteligencia artificial que pregonaba el propio Klaus hace no mucho tiempo. Una crisis cibernética intencional, lo uno a la nota anterior de lo que pueden hacer los hackers, imagínense. Y... Una pandemia cibernética, intencional. Exactamente. Bueno, justo ahora este año vuelve el Cyberpolygon, que estuvo en pausa durante un tiempo, ¿no? En los ejercicios de simulación de crisis eh, digital, digamos, ¿no? De los sistemas. Y dice, bueno, el tema verde se cobra su primera nación insular en, la, en esta era, pero esto es algo que vienen diciendo desde, no sé, de la década del 70 y nunca pasa. Pero bueno, al, al, llevando este tema del miedo. A la población, ¿no? Eh, y hablando de miedo a la población, a ver, vamos a ser cuidadosos con las imágenes. El PCC, que este capítulo, esta edición lo nombramos bastante, realiza simulacros de emergencia por, ¿no? En problemas desconocidos en toda China. La última vez que sí, lo hicieron. Ya sabemos lo que pasó, ¿no? La última vez. Ya sabemos lo que pasó la última vez que lo hicieron, Nico. Qué, qué curioso, ¿no? Cómo se está alineando todo. Para una nueva crisis. Bueno, ya más por nuestras latitudes, digamos, bueno, Estados Unidos sanciona al expresidente haitiano Michel Martelly por narcotráfico. Alguien aquí en Estados Unidos ayudó a llegar, a llegar al poder, digamos, ¿no? Completamente, <laughs> naturalmente. Tengo un documental entero sobre las tropelías de Clinton en Haití, muy recomendado. Exactamente, pero bueno, ahora se caen en que. Es parte de una red de tráfico. Bueno, Venezuela crea red de vigilancia ante delitos informáticos. ¿Te acordás que habíamos mostrado un clip de Maduro, ¿no? Hablando de la, de el control de las redes y demás, los hackeos electorales y esto y lo otro, que nada se ha probado hay que ser, ¿no? Concreto. Pero siempre no, no desaproveches que un, una crisis, ¿no? Y bueno, ahí está. Eh, red de vigilancia ante delitos informáticos. El denominado Consejo Nacional de Ciberseguridad podrá solicitar a las personas de carácter público o privado información relacionada con la seguridad informática del país. Exactamente lo mismo que está pasando en distintas naciones del mundo, ¿no? Eh, yendo adelante con este tipo de eh, regulaciones y demás. Justamente Maduro respalda el accionar del primer ministro del Reino Unido. No, eso es cartón lleno, hermano. Dejate de joder, mirá, tal cual, lo dijimos la semana pasada. En Inglaterra están igual que en Venezuela, mirá. Estuve viendo las declaraciones del nuevo primer ministro del Reino Unido, llamando de la siguiente forma. Por ahí tenía la declaración. ¿eh? Ayer él llamaba a estos grupos los matones, matones de la ultraderecha. anti-immigrant, do you believe everyone that is taking part in this disorder is part of the far right and does any of the scenes do any of the scenes uh, we are seeing at the moment give you pause for thought about divisions in the country or how you approach other broader domestic policy areas If you target people? Porque de la color de su piel o su fe, entonces es far right. Y estoy preparado para decirlo. Pero no importa cuál sea la motivación aparente que hay. Usted quita a ese señor y me pone a mí. Aquellos que ataquen por el color de la piel, a gente humilde, porque parecen chavistas y le quieren quemar carros, casas. Aquellos que ataquen por su posición política e ideológica. Como los grupos de delincuentes entrenados y pagados que los comanditos lanzaron hace una semana a matar, a quemar y a destruir es la extrema derecha y solo esto se resuelve con la ley, con el Estado. Para que haya paz tiene que haber justicia y se fueron casa por casa a allanar hogar por hogar. Mira, lo dice le va a dar detener detener al maldito dictador. Hogar por hogar para detener a los que atacaron, amenazaron, hirieron, destruyeron a barrios enteros de gente humilde, atacaron musulmanes, porque además es una ola antimusulmán, porque ese mundo europeo, que ha sido muy antisemita toda la vida, ¿eh? todo el catolicismo de ultraderecha, ha sido muy antisemita. Y según la prensa, France 24 ha dicho, Cristo es rey y detengan los barcos. Es parte de lo que gritaban los manifestantes de la extrema derecha que salieron a protestar en Londres el viernes 2 de agosto. Decían, salven a nuestros niños. Algo que hay que destacar, se ha promovido desde las redes sociales por informaciones falsas y que ha desatado el fascismo de la ultraderecha. Los antimigrantes que persiguen a los migrantes. Y los migrantes establecidos como mano de obra barata, superexplotada en estos países europeos durante 30, 40 años, que ya son ciudadanos de esos países. Muchos de ellos, por ejemplo, estuve leyendo que el que acusan de este horrendo crimen es hijo de migrantes, nacido allá. En algunos casos, los actos terroristas que se terminan dando en esta Europa Schengen, son precisamente por este, esto, este tipo de ciudadanos que, a los cuales los países tipo europeos le quitan la identidad. Bien nazis, ¿eh? los nazis son ellos. Porque no los dejan ser ni musulmanes, no, eh, pero al mismo tiempo no los dejan ser cristianos o no los dejan ser franceses o no los dejan ser ingleses. Esto por una parte. En el caso más específico de, de Inglaterra, mire lo que está pasando. Una vez más, las redes sociales al inicio de toda una explosión de violencia en las calles, porque cuando fueron a escudriñar sobre la causa primera, sobre la causalidad de todos estos actos de violencia que se están dando en el Reino Unido, fueron precisamente las mismas redes sociales que en países como Venezuela están tratando de propiciar el odio. Creo que es bueno también recordar cuál fue la razón puntual por la que inició este conflicto en Reino Unido y es porque este migrante al que acusan de iniciar un ataque, que fue justamente una, un escenario puesto por la derecha, atacó a tres niñas, las asesinó e hirió a otras diez personas. Todo un escenario montado tal como lo hemos vivido acá en los últimos días, presidente. Pero al fin y al cabo, el fascismo eh, no tiene fronteras y ataca violentamente. En el caso de, de, de Europa... Por el color de, de piel o por los orígenes eh, afrodescendientes, valga la redundancia, o por la religión musulmana o alguna otra religión, y en nuestro caso, por ser indios, por ser afrodescendientes por y ser simplemente y, y por, por ser defender nuestra soberanía. Bueno. Dijo dos verdades, ¿no? Que son racistas los europeos, que se le agarraron contra los migrantes, pero eso no justifica la censura de los socialistas orwellianos del, del partido laborista inglés, que se está completamente hermanado a él, y ellos son los verdaderos fascistas, buscando a la gente casa por casa, ¿no? Qué cosa asquerosa realmente, ¿no? Pero están completamente hermanados en su abominación. Y acá tenemos a otro chavista de derecha. En este caso, financiado por petrodólares del régimen bolivariano, incluso en su campaña presidencial, la primera, y que aprendió de ellos, ¿no? Publicista pro-cubano, varios viajes a Cuba, criado entre terroristas del Frente Farabundo Martí, partido que integró con su camisa roja y todo. Míralo, tenemos el mejor sistema de justicia penal del mundo, dice. Con más de 300 muertes bajo custodia estatal, la mayoría con signo de violencia. Juicios de 5.000 personas con un solo abogado sin posibilidad de defensa privada, igual que en Venezuela. ¿Lo aprendió de ahí? Bueno, las últimas tres notas de Brasil, que hace rato no traíamos. Mira, Mercado Libre lanza una stablecoin anclada al dólar en Brasil para operar. Se viene el mundo de las stablecoins promoviendo, digamos, la hegemonía del dólar, ¿no? En este caso sí, parece que sí, claramente. Ciertamente, Nico. La, en la edición en vivo, la última que hicimos, hablamos de... Yo comenté de que no veía viable el plan económico. Bueno, JP Morgan ve lo mismo que yo directamente, ¿no? No la vemos, JP Morgan y, y Nico. Default o reestructuración: las opciones que evalúa el mercado ante la muralla de vencimientos que se viene, especialmente el año que viene, ¿no? 2025. JP Morgan afirmó que Argentina no tendrá acceso al financiamiento, algo que dicen todos los asesores de Trump que hemos mostrado y demás. Caputo viaja a Arabia Saudí. Bausili y Raidel vuelven a ver a Michael Milken. A ver qué pasa, ¿no? Pero ciertamente, como dijimos, ¿no? Ahora desde JP Morgan coinciden con nuestra visión. Se vienen tiempos complejos, suerte, realmente, ¿no? Y la última, del gobierno liberal argentino, ¿no? Liberal, entre comillas. La FIP investigará a los usuarios de billeteras digitales que realicen movimientos que superen los 400 mil pesos. Son ¿no? 300 dólares, un puchito más. ¿no? Mirá, control total. Dios mío, una cosa, pero otro comunista más. Cierra ahí directamente el mundo bajo las garras del comunismo. El mundo entero bajo las garras de distintas formas de comunismo. De la sociedad fabiana, ¿no? De la, de la Fabiana, de, del, del que conquista la dictadura de manera evolutiva y paulatina, para que no te des cuenta, pero bueno, me parece que apretaron el acelerador. Muchas gracias Nico, visiten Terapia Liberal, gran canal, grandes estrenos últimamente, compartan el programa de hoy en todas sus redes y grupos y recuerden que quienes nos apoyan en patreon.com barra Nicolás moraz tienen recompensas exclusivas. Desde 3 dólares por mes, los grandes libros libertarios. Por 5 agregamos videos exclusivos, documentales que ya no están disponibles para todo el público. Por 10 dólares, el nivel de Rebeldes con Causa, también les enviamos todas las noticias periodísticas que utilizamos semana tras semana con Nicolás para que amplíen por su cuenta. Por más, también tienen la posibilidad de videollamada conmigo, de patrocinar su empresa en nuestro canal, de selección de temas de documentales. Clases de la Academia Libertaria por el nivel de 25 dólares por mes. Bueno, todas recompensas para quienes hacen posible nuestro trabajo en patreon.com/barra Nicolás Morás. A nuestros mecenas les estamos muy agradecidos. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo 3 dólares por mes a través de Patreon. En los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario. Fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de 5 dólares mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com barra Nicolás Moraz.